amigos, ¿cómo están? Me voy a sentar por aquí. Oigan, ¿qué creen? Este mueble ya está más aguado que mis pompis. No, no es cierto, no están tan aguadas mis pompis. Bueno, sí, porque ya dejé de hacer ejercicio. Ay, amigos, ¿cómo han estado? Bienvenidos a un vlog más o a este nuevo día que les estoy grabando, porque creo que no les he grabado en todo el día. A ver si ahorita les muestro cómo quedaron los cajones. Me puse a arreglar de esa manera. Saludos a la personita que me habló sobre este método. Ya olvidé el nombre de este método que le estaba platicando a Sergio. Y me dijo, ¿cómo me dijo? Le enseñé, le dije, oh mira, de esta manera cabe mejor. Sí, yo ya te había dicho, le dije, te me equivocas papacito. Porque eso me lo pasó una de mis queridas suscriptoras. No recuerdo la chica porque ustedes saben, YouTube me estaba borrando los comentarios, pero sí lo alcancé a leer. Yo me imaginé que era ese método, ya lo había visto y se me había olvidado. Y caben súper bien, de hecho, hasta hay más espacio. O sea, es la misma ropa, pero acomodada diferente y caben mejor. Y ya lo hice con la ropa de Katy, les digo, la vez pasada acomodé toda la ropa y al último la de Katherine, me acordé y busqué el nombre del método, videos, y sí, efectivamente eran esos. Entonces acomodé la de Katy y me fue de maravilla, nada de desorden con su ropa, fácil la encontraba. Ahí les paso ese consejito para que tengan más ordenado y sea más fácil de encontrar la ropa. Y pues ahora sí, toda mi ropa la acomodé así, la ropa de Liam, la ropa de Sergio, y pues a ver qué tal, que haya un poquito más de orden. Lo que hace uno para matar tiempo. Ok, les cuento cómo está todo esto. Ustedes saben, vivo en el estado más afectado, no, bueno, uno de los más afectados en todo Estados Unidos. Hasta la fecha que es... Estamos a 5, bueno, y me parece que hay demasiados. Aquí les voy a poner la cifra que hay en la actualidad, pero estoy seguro que cuando ustedes vean este video esa cifra ya la superó. Somos el segundo estado más afectado de todo Estados Unidos. No estoy segura si de todo Latinoamérica, bueno, de todo el continente americano, pero pues amigos, estamos tomando nuestras precauciones. Tomen sus precauciones. No, esto no es un juego. Esto es algo real. Desafortunadamente en Nueva York, la ciudad donde vivía y viví por muchos años, la ciudad donde nacieron mis hijos, está muy mal, amigos, está muy mal. Hoy hablé con, ustedes saben, tengo varias amigas allá, allá vive mi suegra y muchas amigas que tengo. Van a cerrar todo por 2 semanas hasta supermercados. Entonces ya se imaginan el caos en el que han de estar viviendo. Uf, el miedo que han de tener las personas, no. Por algo pasan las cosas, amigos, y qué bueno que me vine a vivir a Nueva Jersey, la verdad, es lo que me decía mi amiga Gaby. Qué bueno que te fuiste porque está feo aquí, se están poniendo muy feas las cosas. Y me duele porque pues tantas personas que conozco en Nueva York, fue una ciudad donde, bueno, es una ciudad, bueno, digo fue porque ya no vivo ahí, donde viví por muchos años. Entonces me duele horrible, me duele ver todo lo que está pasando. Y pues nada más, cuídense mucho, amigos. También otro, he visto, les digo, no veo noticias porque me enferma, amigos. Me enferma de depresión las noticias. Y eso que les digo, yo soy una persona, no, un poquito dura. No un poquito dura, sino no soy muy sensible. A menos que esté por estar en mis días. Pero me duele horrible. Hace poco en Facebook vi lo que está pasando en Ecuador. Si tú me ves de Ecuador, te mando un abrazo enorme. Es difícil hablar de esto, amigos. Si tienes un familiar afectado o que ya pasó a mejor vida, lo siento mucho, está horrible, amigos. Lo había visto y ya nada más. Pero ahorita que lo estoy hablando, como que sí me duele un poquito más pensar. No puedo decir más cosas de lo que he visto en Facebook, pero ustedes ya se refieren, ya se imaginan porque han visto los videos. Es terrible, es terrible. No quiero ni tocar ese tema. No sé YouTube cómo lo vaya a tomar. Aunque al parecer tienen sus oficinas cerradas. O no están revisando tanto los videos. Pero no quiero tocar esos temas delicados. Tal vez alguna de ustedes me ven con sus niños. Y pues no quiero que les pregunten. Si se preguntan cómo está Liam. Que si sabe sobre esto. No sabe qué es lo que está pasando. Yo no le he dicho. Y no me ha preguntado. Me ha dicho que si podemos ir al parque. Le he dicho que no. Me ha dicho que por qué. Y trato de como que desviarlo. No, papi, después. Otro día vamos. Lo saco aquí afuera. Le digo, te voy a llevar en tu bici aquí afuera. Ok, vamos aquí afuera donde están los carros.
Y pues tratar de entretenerlo con cosas, jugando, juego con ellos. No les he grabado mucho, como que no me he sentido con las ganas de grabar. Y trato de enfocarme en mis niños, como que ellos, meterme en su mundo de fantasía para alejarme de la realidad, de lo que está pasando. Es una triste realidad. ¿Qué, papi? Y pues, ajá, les digo, trato de no ver noticias, no las veo. Sí me informo, busco en internet noticias bien, no tan amarillistas. Bueno, creo que no hay amarillismo ahora, todo lo que sale es realidad. Pero te asusta, te mete un miedo terrible. Entonces no quiero eso, porque me va a afectar, voy a andar triste. Y hace rato, o sea, toda esta semana estuve así como que tranquila, relax, disfrutando a Sergio, disfrutando a mis hijos. Sergio, este año, como les platiqué en Instagram, les escribí un poquito ahí de qué es lo que estaba pasando. Sergio el año pasado ha trabajado mucho, gracias a Dios. Ahora sí que para darnos lo mejor, él lo hace por eso. Pero pues sí ha estado un poquito ausente con nosotros. ¿Qué, mi amor? ¿Dónde está? Se está bañando, mi amor. ¿Papá? Entonces, pues estas vacaciones forzadas nos las hemos estado pasando bien, disfrutando a los nenes, viendo series. Ya me estoy poniendo sentimental, amigos. Pero bueno, o sea, a pesar de todo lo malo que está pasando en todo el mundo, en el planeta, me duele terrible, amigos. Estoy feliz porque estoy disfrutando a mis nenes, les digo. Ellos me hacen olvidarme de todo lo que está pasando. Reímos y mira la nena, mira esto. Hace ratito, creo que sí les grabé, pero o sea, si no se los pongo aquí. La nena estaba juntando los juguetes con Liam y ella los juntaba. Entonces son cositas tan pequeñitas, pero enorme, que, o sea, que cambian por completo el momento. Te hace tan feliz, te das cuenta que la vida es tan hermosa y pues todos estamos en la misma situación, que dices, yo no quiero enfermarme, yo no quiero que pase lo peor. Como le decía Sergio, aún yo estuviera, porque veo que mis vecinos, amigos, salen, tenemos el timbre en la puerta, la cámara, entonces tiene sensor, entonces cada que hay movimiento nos avisan al teléfono y pues escuchamos que son ellos y siguen saliendo, y al parecer son señores como mayores de 50 años. Y y le digo a Sergio, ¿seguirán trabajando? ¿En qué trabajarán? ¿Por qué salen tanto? O sea, el dinero no es todo en la vida, amigos. Les digo, Sergio tiene su negocio propio, tuvo que cerrarlo, no es un negocio esencial como tal vez un supermercado o así, que déjenme decirles que en Nueva York están cerrando todo, aquí en New Jersey no, bueno, hasta la fecha, en la fecha que le estoy grabando este video, hasta la fecha no, y esperemos que no, amigos. Hay menos casos aquí, un poquito menos, por así decirlo, a comparación de Nueva York. Pero eso les decía a él, ni todo el dinero del mundo, una vez que te quita la salud, no vuelve. En algunos casos sí. Pero es lo que le decía a Sergio, siento que así no tuviera a mis hijos, por mis hijos me detengo mucho. Le digo, siento que así no tuviera hijos, no me atrevería a salirme a la calle o a trabajar. Porque ahorita, si tú quieres, no pagas, si no tienes, no pagas renta, nadie te puede sacar de lugar. Si estás pagando mortgage, te están esperando, las tarjetas de crédito te están esperando, los bancos. ¿Qué más? El internet. La luz, aunque yo ya la pagué la luz, yo soy quien la... Bueno, está la tarjeta de Sergio, pero yo soy quien hago esos pagos, ya las pagué. Sergio me dijo, no, espérate, no vaya a ser que ese dinero lo necesitemos para después. Entonces, bueno, cada quien le da el valor a su vida y nosotros no estamos saliendo para nada, amigos, más que por comida que tenemos ya que ir mañana o pasado. Tengo un pánico horrible de salir, pero me pongo en manos de Dios. Yo sé que Él sabe que no estoy saliendo que de fiesta, que a visitar o así, ¿no? Estoy yendo por comida para mi familia. Así que hay que pedirle mucho a Dios cuando salgamos. Salir lo menos posible y cuando salgamos que sea por algo esencial. Y pedirle mucho al que nos cuide o en quien sea que tú creas. Pídele mucho. A veces la fe mueve montañas. Eso es lo que nos mantiene. Pero bueno,
¿qué les quería contar? Quiero hablarles de otras cosas, aunque sí, muchos de ustedes me preguntan, Mariana, cuéntanos cómo están, nos preocupan. Pero les decía, no he estado con mucho, así a la hora de grabar, como que con mucho ánimo de grabar. No, ven, ahorita que les estaba contando todo esto, me sirvió para desahogarme un poco contarles esto. Porque no se lo he contado a nadie. Tengo comunicación con mi familia en México, pero, que mi amor, no he hablado con nadie esto más que con Sergio. Pero pues bueno, aquí fue una actualización. Mis pequeños, gracias a Dios, están muy bien. Aquí en casita, jugando, sacándole provecho a esto, a esta adversidad, sacándole lo mejor. No he estudiado por el momento. Creo que necesito tener mi mente un poquito más ocupada. Hemos estado viendo muchas, muchas series, Sergio y yo. Hemos estado pasando mucho tiempo juntos, las 24 horas. Y pues es bonito por esa parte, si nos salimos de la realidad. Dentro de mi casa estoy feliz, me siento segura, no salgo, no recibo visita, aparte de quién me va a visitar. Bueno, mi cuñado, pero pues tampoco, ellos están muy aparte. Y pues nada más, amigos, no les he grabado muchos videos porque pues no tengo mucho que grabarles más que en casita. Y pues cuando grabo así, pongo música. Ahorita sí me estoy apoyando muchísimo de la música a la hora de limpiar o hacer cosas, porque eso me sube el ánimo un poco, eso me ayuda. Ya ni siquiera he visto vlogs de nadie aquí en YouTube. Les digo, música para que suba mis ánimos. Y si mis ánimos están arriba, ouch, si mis ánimos están arriba, tengo energía para limpiar. Y pues sí. Pues sí, nada más, eso es lo que he hecho, amigos. Limpiar la casa. En mi caso, nunca se puede tener 100% ordenada por los pequeños, pero pues eso me ayuda a que la casa no esté nada más así. Se ensucia, entonces tengo que hacer y me distraigo. En esta parte sí es bueno. Otra cosa que he estado aprovechando y que de hecho quiero escribírselas en Instagram, pero ya lo van a ver después aquí en el blog para los que no me siguen en Instagram, es aprovechando toda esta situación que los esposos están en casa o la mayoría. Hay que darnos como que una escapada del ser mamá, porque sí, es hermoso ser mamá. Yo siempre lo voy a decir. Me estoy distrayendo mucho con estos pequeños. Pero de repente, hay que darnos un descanso también de la casa. Lo que hago es baño a los pequeños, los dejo con Sergio, me voy al baño, pongo un poquito de música. Ven que tengo una tina como tipo jacuzzi. Si tú tienes jacuzzi, llénalo. No tengo esas bombitas que le echan, si no le echaría. Hago espumita y me relajo un poco con música. Darte un tiempo para ti. Ahorita que están ellos aquí en casa. También, por lo mismo que él está aquí, como que limpio mejor. Pero estoy viendo que la pequeña se está volviendo más apegada a su papá. Siento que los dos. Ajá, les decía. Siento que primeramente Dios, que ya pase todo esto, mis pequeños van a quedar muy acostumbrados a estar con su papá. Y lo van a extrañar. Pero pues bueno, todo pasa por algo, amigos. Tal vez ahorita no lo entendemos, porque después mucha gente dice que también es un descanso a la tierra. Y sí, porque ya no hay tantos carros en la calle. Muchas, ¿cómo le llaman? No factorías, muchas. Ay, siempre se, a todas las personas que graban vlogs saben que se nos van las palabras cuando estamos grabando. Muchas industrias están cerradas. Entonces siento que es un descanso a la tierra. Yo sé que muchas ya lo han visto en las noticias y siento que sí. Por algo pasan las cosas, aunque lamentablemente se estén perdiendo muchas vidas. Muchas, tal vez, siento yo, ¿verdad? Por negligencia propia. Porque esto se avisó y se dijo, no salgan. Saben, yo tengo... Y yo también tardé mucho en dejar de salir. El último día que salí fue el 10 de marzo. Yo les dije el 9, pero no fue el 9. El 10 llevé a los pequeños a la clínica, entonces fue ese día. El último día que salí y hasta la fecha mis pequeños no han ido. Estamos a 5. Sí, a 5 de abril. En 5 días hacemos un mes encerrados, más ellos sin salir absolutamente. Y mucha gente empezó a hacer cuarentena, creo que una semana después. Entonces, pues, así está la situación aquí, amigos. Y pues nada más. Miren, les voy a enseñar a la pequeñita, toda greñudita aquí.
bailando. Ya se le secó el cabello, se lo voy a amarrar porque parece niño así. Y miren, le estoy poniendo la ropita de Liam, esta pijama de Liam, que a Liam ya no le quedan, le quedan súper zanconas. La otra vez se la puse por error y vi que le quedaba como por aquí más o menos, y yo dije no, dije ya las voy a regalar. Después me metí a Carter's y dije le voy a comprar de ese tipo de pijamas a la pequeña. Y después dije, ¿por qué le voy a comprar y mejor no uso esas? Ahora sí que, como dicen, los colores no tienen sexo, y pues no porque ella use este pantaloncito pues se va a volver niño, ¿verdad? O viceversa. Y pues dije, bueno, se los voy a poner para que, y más que ahorita que gatea, amigos, que de hecho se los quito después de que se levanta y le pongo otra ropita, porque si no me gusta mucho. Pero para dormir están calientitos, más que los leggings regulares. Estos son en talla 3T, le quedan algo grandes y pues puede que le duren, pero se los voy a poner, amigos, para desgastar esa ropa y después se aproveche. No es tanto, bueno, obviamente me estoy ahorrando dinero, pero pues yo quería comprarles unos más bonitos de niña. Dije, ay no, que se gaste esta ropa porque la dejan bien buena, amigos. Y eso que Liam sí la utilizó bastante, bastante, bastante. Manda beso. Hola. Hola, amigos, ¿qué tal? Feliz, ¿qué día es hoy? Domingo 5 de abril. Tengo que ir a comprar, mis orejas se ven chistosas. Tengo que ir a comprar comida para 2 semanas porque va a haber un shutdown en toda la ciudad, en el área triestatal, que es Nueva York, Connecticut y New Jersey. Entonces tengo que ir a comprar bastante, bastante comida. Y pues llevo 2 cubrebocas. Una de ustedes me dijo, y gracias por decírmelo, que están diciendo que no son 100% seguros estos, pero te cubren, te ayudan. También voy a usar guantes. Ahorita ya esterilicé todo. Traigo aquí este Lysol. Y pues traigo ropa, esta ropa la tengo afuera de mi casa, igual que los zapatos, la cangurera. Pues vamos a ver qué tal, estoy esperando que se caliente el carro para ir. Ay, pues así está la situación, amigos, así está la situación por acá. No quiero bajarme el cubrebocas porque no quiero tocarlo lo menos posible. Entonces, este está un poquito feo y el de dentro no está tan feo. Es que el que estaba hasta encima. Este lo encontré de hace tiempo, que compré en el Dollar Tree. Y los encontré debajo del sink. No, debajo del lavabo de mi baño. Nada más son 4. Y traigo 2. Y pues nada más. Nada más, amigos. Yo creo que ya el carro ya se calentó un poco. Pues con la bendición de Dios, amigos. Que Dios nos acompañe. Vamos a comprar, amigos. Porque pues no hay duda. De todos modos, hoy o mañana yo tenía que ir a comprar porque ya no tengo muchas cosas en mi alacena. Pero pues ya es hora. Los dejo, amigos. Me voy a amarrar más mi cabello, de hecho. Amigos, miren qué tantas cosas llevo. Abajo llevo lo más saludable y aquí arriba, pues algunas que otras cositas. Encontré wipes, compré varias cosas congeladas y pues chucherías también para sobrevivir en 2 semanas de encierro. Así que voy a seguir comprando, amigos. Voy a traer un poco más de aguacates. Ya salí, amigos. Son las... ¿Qué hora es? No sé qué hora es. A ver, espérenme, voy a ver. Son las 7:58. Creo que llegué como eso de las 5 y algo. Me tardé bastante viendo qué había y todo eso. A cada rato me estoy... Ya me desinfecté las manos con Lysol. Y todos modos también le eché a los guantes antes de tirarlos a la basura. Y pues llegando me voy a bañar, me voy a quitar todo esto. Me quiero lavar el cabello a pesar de que lo traigo recogido. Lo que están haciendo las cajeras, me doy cuenta ya después de varios tiempo. Bueno, la que me atendió tiene de esos gorros quirúrgicos y guantes.
ahí tiene un sign, un anuncio que puedes comprar esos máscaras, esos cubrebocas, los N95, que son los, que son los recomendados. Pero le pregunté y no tienen. Me parece que a $5.99 por dos, lo cual está súper bien. Sergio encargó unos por eBay, pero pues si es que van a cerrar todo esto, amigos, si es que van a cerrar, van a hacer el shutdown, el cierre triestatal, pues yo creo que ya no van a llegar. También le compré un carrito a la pequeña para sacarla empujando ahí en el patio que tenemos, y pañales, lo cual, los cuales también no creo que lleguen. Y algo muy gracioso y no a la vez, encargué pañales y dejé la dirección anterior, amigos, y ya hay alguien más en aquella dirección. Entonces, y tienen niños, mi amiga me dijo, mi amiga es mi vecina, mi amiga Gaby. Llegaron allá, le dije a ella si los podía ir a recuperar y no la abrieron. Yo creo que se quedaron los pañales, así que ni modo. Bueno, al menos alguien les va a dar uso. De todos modos, pues bueno, así pasa, de los errores aprende uno. Y ya eliminé por completo mi dirección antigua en Amazon, porque no quiero que me vuelva a pasar con algo más caro. Los pañales me costaron $28 la caja. Ahorita compré una caja de 70 y tantos y me parece que me costaron creo lo mismo, las están dando más caras. Encontré wipes porque en Amazon ya no hay, me traje como 6 paquetes y pues varias cosas más, agua, aunque tenemos garrafones, pero de todos modos, verdura, fruta, pero ustedes saben, no se mantiene tanto fresca, es por eso que uno tiene que comprarse porquerías, no porquerías, ¿verdad? Tiene que comprar chatarra pues para sobrevivir, pero bueno, ya me voy porque me ahogo con esta máscara y no la quiero tocar ahorita, entonces No, ya me voy, amigos. Ya se calentó el carro, así que vámonos.